Hola gente, yo soy Saisa, esto es Random Gosto y hoy vamos a hablar de agendas. Para que veáis que yo me sacrifico por vosotros, me he acercado hoy al Corte Inglés y he visto las libretas que había y me he traído 4 libretas. Esta primero es de Mr. Wonderful, del estilo Rotu, ahora luego la enseño, es un poco diferente de lo que solemos ver en la agenda del Mr. Wonderful, porque estoy un poco cansada de las agendas normales y necesito algo que a lo mejor para vosotros es adolescente, pero para mí es una agenda un poco diferente. También he cogido Mr. Wonderful para ver la nueva agenda que hay, que es tipo Bullet Journal, pero con las cosas ya un poco predibujadas. Así que voy a ver un poquillo qué es lo que tiene, bueno, voy y vamos a ver, para ver si merece la pena o mejor seguir haciendo nosotros el bullet. Esta me ha enamorado, es la agenda de croqueta y empanadilla y tenéis aquí a Croqueta haciendo una croqueta y esta es Croqueta. Me ha gustado mucho, no sé si a lo mejor esa es la ganadora, porque luego te he encontrado esta que me ha enamorado. Vamos, ya tenía la de la croqueta en la mano y he visto esta y no he podido evitar traérmela. Es Yo organizaré los días por ti, que supongo que viene del libro Yo cazaré monstruos por ti o algo así, me suena. Una cosa que tiene fantástica es que este monstruito que le veis aquí está en relieve, es tela, es terciopelo, o sea, es de estar tocándole todo el rato y tiene cosas muy interesantes dentro. En un primer análisis que hacemos, ¿vale?, para comparar estas agendas, lo primero que vemos, la del bullet, yo creo que la voy a analizar aparte, ¿vale? Esta vamos a como tenerla aquí apartada. De las otras agendas, como veis, la de Mr. Wonderful es un poco más chiquitita que las otras y, bueno, no sé si va a ver ahí, tiene una división de lo que son los meses. De hecho, bueno, la de los monstruos me han dicho que tiene una pequeña tara, pero vamos, pequeñita, que no se ve mucho. Bueno, empezamos con esta, la de Mr. Wonderful que os he dicho. Tiene pues la típica hoja de me he perdido, no me he perdido. Tiene horarios. Aquí os voy a decir un poco en general lo que tiene, pero luego voy a hacer un vídeo en el que analizaremos cada una de ellas exhaustivamente, por si acaso queréis. Que a mí es que me gusta ver estas cosas, yo me tiro un rato mirándolas antes de comprarlas, entonces a lo mejor os gusta. Bueno, por si acaso, los horarios es así. Se llamará Rotu porque daba la sensación de que ha sido como escrito a mano, aunque no ha sido escrito a mano. Tiene lo que son las portadas de mes y ciertas cosillas, como ya dice Mr. Wonderful, y es a semana vista. Viendo así, os he enseñado eso. Es una agenda semana vista, pero no tiene el mes vista. Para mí es algo importante. En cambio, pues aquí en semana vista tenemos el pequeño calendario de la semana a la que sería, lo que es toda la semana. Aquí arriba pone súper importante para apuntarte pues 2-3 cosillas y top 3 de la semana que puedes apuntar como quieras. Cada día hay una frase que es Mr. Wonderful. Sábado y domingo están súper chiquititos. Tienes un apartado de notas. Supuestamente tiene aquí pues lo típico, tiene un móvil, en cada día tiene un móvil y una carta, como si quieres llamar a alguien o mandar un mensaje, un correo. Tiene fechas destacadas, tiene cosas de esas. Otra cosa, en esto son todas las páginas iguales, pero tiene lo que es la esquina precortada para que vayas quitando eso y sepas en qué día estás. No tiene ningún señalador ni nada de eso. Portada por adelante, por atrás son, bueno, atrás del todo tiene estos post-its para ir cambiándolos. Luego os vas poniendo la agenda según te sale. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hojas de pegatinas. Bueno, tiene el calendario de los últimos meses de 2019 y 2020, porque es una agenda escolar que empieza en septiembre. Realmente la agenda empieza el 26 de agosto, termina el 6 de septiembre.
por lo que es escolar, pero es escolar y que se tienen los exámenes de septiembre, que no sé si algún, yo sigo teniendo, pero tienes nada más que los primeros, la primera semana de septiembre. Eso ya en función, a mí me daba mucha rabia que normalmente las agendas iban de septiembre hasta agosto y no tenía para poner de nuevo septiembre para las asignaturas que me quedaban. Tienes luego el calendario 2021, así por si lo tienes que meter. Aquí de nuevo pues una hoja de agendas de números que quieres poner, nada más que viene una. Control de gastos, eso está bien. Control de gastos desde septiembre hasta agosto. Luego tiene sus estes de listas y una parte de notas que no me termina de gustar porque es del estilo de los cuadernos, pero del estilo de los cuadernos que no me gustaban porque tenían como demasiado marcado el cuadrado. Tiene de vez en cuando dibujitos y tiene pues ese apartado de notas y de cuando terminas esto, las pegatinas. No tiene bolsillo para añadir nada. La goma me da la sensación de que va súper justa, de que no puedes añadirle cosas si quieres poner alguna nota y tal. Me han dicho que venía, bueno, esto lo digo, lo he comprado en el Corte Inglés y en el Corte Inglés, al comprar esta agenda, te dan un ticket regalo. A mí me la han dado hasta el 31 de agosto. Es un ticket regalo de 8 euros para comprarle la funda a esta agenda, que me han dicho que se quedarían 3 euros. Yo sinceramente no le pondría funda, es de tapa dura, bastante dura, las esquinas son redondeadas por lo que no se van a ir estropeando, no sé, a mí yo no le pondría funda, no creo que sea necesario, pero la verdad es que ahora viéndolo me faltan cosillas. Ya he vuelto, que se me había olvidado mirar el ticket de cuánto vale. La agenda de Mr. Wonderful vale 15,95, es decir 16 euros, por 16 euros tenéis todo lo que os he dicho. Vamos a ir a esta, la de croqueta. Croqueta, bueno, croqueta de empanadilla, son unos cómics que me encantan, de Ana Oncina. Y bueno, pues dice aquí arriba, pone agenda 2019-2020 para dejar de hacer la croqueta. Como os he dicho, tenéis aquí a croqueta y aquí pues dando vueltas. Lleva goma. Esta goma se ve un poco más suelta. Vale, es un poco más suelta, entonces tiene como la oportunidad de meter más cosas. Decidme si no se enamora que la primera hoja sea esto. Y además es un bolsillo. Tiene aquí un bolsillo y se ve que además, bueno, está como reforzado para que no se abra. Y está guay. Y aquí atrás tienes a croqueta sola. Bueno, aunque si lo miras se te ve el culo. Es un bolsillo, tanto por un lado por otro. Eso es bien, encima es súper gordito. Puede ser incluso un bolsillo. No. No es un bolsillo. Es doble, pero no es un bolsillo ahí. Casi. Aquí, para empezar, es algo muy gracioso porque te pone agenda de soy una croqueta, no empanadilla, teléfono, mail. Todo esto, como he dicho, ya lo explicaré más. Ahora vamos a explicar un poco así. Habla de la creadora de croqueta y empanadilla. Trae calendario entero de 2019 y de 2020. Y luego, pues, horarios. No me termina de convencer esto. Trae horarios, ¿vale? Pero este lo tienes que mirar así y este lo tienes que mirar así. Que yo los horarios realmente no los voy a usar, pero que uno mire para otro lado y otro para otro no me gusta. A mí me gustaría que los horarios fueran así, pero claro, supongo que está hecha para que tú la dobles y escribas y no tengas problemas con las anillas. Bueno. Y luego empieza lo que es septiembre. Empieza directamente en septiembre. No tiene nada previo. Y como septiembre empieza en domingo, empieza en el lunes día 2. Viene septiembre, tenemos mes vista y pasamos a semana vista, que como veis hay mucho espacio para escribir. Sábado y domingo son más pequeños, pero sí que tienes más espacio que la otra de Mr. Wonderful. Aquí arriba tiene de esta semana no pasa para recordatorios. Tienes aquí un pequeño calendario. Y bueno, otra cosa general que tiene, he dicho esto, que son como marcadores del mes. Porque tú vas de enero, no vas marcando por donde vas realmente, sino que lo tiene aquí y pues vas haciendo esa elección. Yo es que estoy acostumbrada ahora mismo
pues con las cuerditas del bullet journal, a saber en qué semana estoy, simplemente tiro la cuerda y ya se abre. O en mi época tenía una regla de plástico, que aquí no hay. Las decoraciones es muy simple y la verdad es que ahora mismo me está gustando esta decoración simple, porque así puede rellenar cosas. De nuevo, pues en octubre tenemos cosillas y tal. Como os he dicho, bueno, empieza en septiembre y acaba en septiembre de 2020. Tiene todo el mes de septiembre entero. El mes de septiembre, y como septiembre acaba el miércoles, tiene el resto de la semana de octubre. Y luego pues tiene una zona extra, que está marcada aquí abajo, que en este caso son los cumpleaños, para que veas todo lo, marques todos los cumpleaños que hay. Desde septiembre de 2019 hasta, bueno, tiene dos hojas, hasta diciembre de 2020. Luego tienes para los viajes, de pues de imprescindibles, básicos, sitios de interés y guías de viajes. Y eso lo tienes, pues tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas. Y esto me ha gustado mucho, esta parte, porque es un hoy me siento y te tienes que dibujar la cara y poner un texto. Hay uno que es empanadilla y otro es croqueta. Me parece guay porque es como un registro de humor, aunque nada más que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Uno para cada mes. Más o menos, así te puedes ir administrando. Es como puedes hacerlo como una reflexión de fin de mes. Otra cosa que también, y de hecho, me está ganando esta agenda, es que tienes últimas lecturas, que dice, pones el título del libro y los comentarios. No te viene nada de poner una puntuación, pero en esta hoja puedes poner tres libros, en esta otros tres. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Esto yo, o sea, 6 por 3, son 18. Esto me lo gasto yo en 3 meses. Para el resto, veo normal que pongan 18 lecturas. La gente no suele leer mucho, entonces 18 lecturas está guay. Y luego, después de las lecturas, tiene sofá, manta y Netflix. Pone quién ha patrocinado esta agenda. Y tienes lo mismo, pero con películas. Pone películas, no veo que tenga nada de series de momento. Y luego de películas hay menos todavía. Pues si la gente no lee, ve menos películas. Y luego tienes un apartado de notas. Muy simple. Muy sencillo. Con dibujitos de empanadilla. Y al final del todo. Bueno, no, no es al final. Después de las notas. Uy, aquí tiene más cosas. Al final de las notas tenemos esto, que son post-its. Como veis, tenemos para marcar con croqueta y empanadilla. Tenemos diferentes notas que queramos dejar. Y aquí abajo, ¿son gato y perro? No, son dos gatos. Dos gatitos y aquí una croqueta. Son unos post-its muy graciosos. Y luego, pegatinas. 8 hojas de pegatinas también. En general, o sea, hay cosas que me parecen guays de esta agenda. Como os he comentado, la parte de los horarios es lo que menos me gusta, pero tiene el mes vista, que es lo que a mí me interesa. Tiene la parte de control de humor, aunque sea de mensual. Y aquí tienes manera de marcarlo, que bueno, a mí me gusta más eso de tener una regla o incluso lo que tenía en la otra de Mr. Wonderful, de que estaba pre-perforado, porque sabes, puedes hacerlo súper rápido, saber en qué día estás aquí, más o menos. Pero bueno, esta agenda son 18,95, es decir, 19 euros. Es más cara que la otra, es más grande, no sé, habría que pensárselo mucho por ese precio. Vamos a esta, la de organizaré los días por ti. Como os digo, es yo creo que con esta voy a estar todo el rato acariciando al monstruo, porque es súper suave. La goma está aún más floja que la anterior, o sea,
Con esta goma así más floja da la sensación de que puedes meter más cosas. Abrimos la agenda y de nuevo tenemos aquí un bolsillo. Y a la vuelta otro bolsillo. De hecho aquí te pone que guarde los recuerdos. Y aquí guardaré tus secretos por ti. De nuevo pues tenemos el doble bolsillo y esta agenda pertenece a... Aquí podéis ver lo de los meses que os había dicho. En esta hay una pequeña rata que me han dicho que es el mes de mayo, pone mayo 19 pero es mayo 20. De todas maneras no creo que te equivoques mucho, básicamente porque vas viendo tal no sé qué, junio 20, mayo 19, abril 20, se entiende. Va con colorines, la otra era más, es azul rosa y este tiene colores más intensos. Después tienes una pequeña explicación de esta agenda que lo leeré y veré, porque me parece muy guay esto que he encontrado. Calendario 2019-2020, de nuevo. Horarios, estos horarios están en vertical. Y esto es una semana, la preparación de una semana. Normalmente vienen tres. Uno, dos, tres. Cada uno con un color. Y viene septiembre. Directamente septiembre. ¿Ves? Sabía yo, digo, esta que tenía. Tiene la portadilla de septiembre. Y luego tenemos el mes de septiembre a mes vista. Esto me ha gustado mucho. Mucho porque a mí me sirve mucho verlo así. Como visteis, Mr. Wonderful no lo tiene. La de Croqueta y Empanadilla lo tiene en una hoja muy pequeño y esta lo tiene bastante grande. Tiene además aquí un apartado de notas si quieres poner algo. A mí me gusta mucho este formato. Y luego tienes lo que es la semana, que bueno, como hemos visto en el rotu, pues parece que está pintado con bolígrafo. De nuevo, sábado y domingo son más pequeños que el resto de días, pero por lo menos se puede escribir. Aquí arriba tenemos el pequeño calendario y un recuerda. No hay mucha decoración en las semanas. Y luego pues en octubre tenemos portada de nuevo y el calendario con algunas fechas señaladas ya por ellos. No sé, tienes el Día Internacional de la Música, de la No Violencia, los animales, hispanidad, cáncer de mama. Está bien que señalen Halloween y tal. Quizá a mí no me gustaría eso porque yo a mí me gusta señalarme las fiestas mías. Porque, claro, en el trabajo pues hay cosas que no son... Hemos dicho, empieza en septiembre y acaba en septiembre. Tiene todo el mes de septiembre completito. Lo que me ha llamado la atención, que me parece... Bueno, esta agenda tiene muchas cosas que me han gustado mucho. Bueno, acaba en septiembre, no, acaba en octubre. Como hemos dicho, como septiembre acaba en miércoles, completan la semana. Tiene después de eso listas ya hechas, lista de películas. Y te hace aquí como una recomendación de películas, una recomendación de canciones y te viene un código QR para acceder a esa lista. Acabo de darme cuenta y me parece una cosa genial, es que aquí en esta esquina tiene como si fuera un celo, un plástico, de tal manera que permite pasar la hoja mucho mejor, más sencillo. Tienes una lista de series y una lista de libros. Y lo que me ha gustado y me parece fantabuloso y creo que esta agenda está hecha para mí, es que hay dos libros de Chuck Palahniuk en la lista de libros recomendados. Uno es Monstruos Invisibles y el otro es Asfixia, que no los he leído, pero ha sido como de... Tiene a Chuck Palahniuk. Tiene libros, o sea, me parece guay. Y luego tiene un apartado de notas, que bueno, sí que sigue siendo como si fuera un cuaderno, es de líneas, pero estas líneas son como muy suaves, que puedes escribir y no tienes que forzar la vista. Terminamos las notas y tenemos, como no, unos post-its que me gustan mucho de diferentes tipos de monstruos. Cosas para recordar y este de aquí que me gusta, el tú puedes. Aquí es como, no sé, motivacional, pero no en Mr. Wonderful, sino en medio realista. Y luego tenemos pegatinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero tengo que destacar una cosa de las pegatinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es una agenda anual, creo que es más orientada hacia las mujeres, porque tienes unas pegatinas que son tu monstruación. Hola, yo mataré tus planes por ti, enfadada, no querías verlo para actuality, lo siento, de momento no vas a tener monstruitos, estoy aquí, what the fuck. Ah,
Me encanta porque es una manera de apuntar cuando tienes la regla. Que yo, pues cada mes voy apuntándolo de manera diferente y luego no sé qué quiere decir eso. Entonces esto es como de, ah, ahí lo tienes. Llegamos al final y en el final no hay nada más. Solamente las pegatinas. De nuevo, esta agenda son $18.95, 19 euros de nuevo. Habría que pensárselo porque son 19 euros. Como veis, pues sinceramente esta me gusta. No sé si me gusta que sea más grande o más pequeña, porque al verla aquí digo, bueno, pues se manejará más fácilmente, se llevará mejor por ahí. Son 16 euros esta, estas son 19, son, me merece la pena por 3 euros más. Bueno, pues en esta hay cosas, no tiene lo del mes vista, que a mí me es importante. El fin de semana tiene muy poco espacio para escribir, que eso seguramente para los que queráis escribir el fin de semana pues no os viene bien. Pero tienes estas cosas motivacionales y tiene un montón de cosas para hacer entre semana, o sea, entre mes y mes tienes cosillas para apuntar. Y esa parte me gusta. Pero le faltaría lo que es el mes vista, que para mí es importante. Y no sé, quizá no me gusta que esté todo tan recargado todo el rato. Esta me encanta por croqueta en paradilla. Tiene el mes vista, pero bastante pequeñito. Tiene cosas como lo de resúmenes de películas o resúmenes de libros, que a mí me puede servir mucho, aunque no vienen todos los que yo quisiera. Y lo de los estados de ánimos, que me parece una idea genial. Y esta pues tiene cosas que me gustan, como el mes vista a doble página, que es muy guay porque así lo puedo ver todo en grande y no tengo que escribir súper pequeño. La semana vista está bastante bien, tienes espacio. Tiene lo de la menstruación, tiene las recomendaciones de pelis y libros, que me gusta mucho esa parte. Y lo voy a decir, me gana por el tacto que tiene aquí. Podría elegir esas o, si os acordáis, tenemos esta. Este se va a hacer un vídeo súper largo y no quiero hacer todavía la reseña en vez, pero quiero que lo veáis un poco todo lo que tienen. Esta se supone que es una agenda bullet journal que ha sacado Mr. Wonderful. No está hecha del todo, se supone, pero está algo hecho. Esta, la agenda bullet, $16.95, 17 euros. 17 euros por esta agenda bullet, que te viene, pues, hola, tal, bla, bla. Ah, bueno, las, todas las demás son de anillas. Esta es encuadernada. Esta tiene, como os había dicho, que tenían las bullet journal. Bueno, tiene una cuerdita, ¿vale? Tiene la cuerda para marcar. Tiene, como todo bullet journal, un bolsillo atrás, que tiene todo el bullet journal. Tiene aquí sus pegatinitas. La cuerda. La cuerda, de nuevo, Mr. Wonderful lo hace así, está muy apretada. Esto no se puede rellenar, o sea, en el momento que empieces a poner pegatinas, washi tapes y tal, creo que esta goma no aguantará. Se dará de sí, se romperá, lo que sea. Sí que tiene un tacto así como rugoso y parece que ya está manchada. No han acertado mucho con los colores. Te enseña, como no, el índice del bullet journal. Los símbolos, que es otra cosa que tienes que tener en el bullet journal, que la mayoría de la gente luego no lo utiliza. Dos hojas de símbolos. Bueno, te voy a decir. Tiene calendario, supuestamente es atemporal, ¿vale? Pero tiene un calendario de 2000. Lo que quieras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene un calendario para un año. O sea, son 12 meses lo que está estipulado. Se supone que puedes empezar donde quieras, pero el inicio del mes es una cosa así. Tiene su portada. Tiene aquí lo que quieras anotar, que siempre se hacen más o menos en los bullets. Y el mes vista, como os he enseñado, tú lo vas rellenando según lo vas queriendo. Y luego tiene lo que es la semana vista. Como veis, es para rellenar todo. La siguiente semana cambia y es de otro estilo. A la siguiente semana también cambia. De hecho, se parece mucho al primero. 2, 3, 4, 5. Tiene 5 semanas por mes. Luego tiene dos hojas en blanco para lo que quieras apuntarte tú. Y luego, de nuevo, esto, que es para poner aquí portada del mes, los cajoncitos que hemos visto antes.
Y de nuevo, mes vista. Y de lo de las semanas, vuelve a ser, son diferentes, pero son exactamente iguales que las otras. Dos hojas en blanco. De nuevo, mes con cajoncitos para cosa portada, porque pongas el calendario. Tiene nada más que una cuerda, ¿vale? Para eso. Tienes aquí todo lo del mes, está muy bien. O sea, si no sabes cómo hacerlo, pues está bien porque ya te viene hecho. Pero tampoco te deja mucho margen a variaciones tuyas. Estoy yéndome al final. Son 12 meses lo que tiene, o sea, es, supuestamente puedes empezar por donde quieras, pero son 12 meses. Y luego al final del todo tienes una parte que está, me gusta, que son los cumpleaños, que están pues los cumpleaños de todo un año. Como el cumpleaños te da igual en qué año estés, porque vas a seguir cumpliendo años el mismo día, pues te ponen aquí todos los meses, de enero a diciembre. Hoja en blanco, hoja en blanco, hoja en blanco. Y aquí te pone a tu aire, este es tu bullet. Esta es tu bullet. Los símbolos, te viene como es una explicación de cómo funciona el bullet. De cómo podrías poner, o sea, te viene aquí atrás explicación de cosas, de lo que puedes hacer. Te dice, pues, por ejemplo, lo que son las colecciones. Te da un ejemplo del Bookyard, es el de los libros. Bueno, pues el ahorro en jarra, para que vayas viendo, pues te lo puedes poner al principio del año o lo que sea, y vas pintando cuánto has ahorrado en cada mes. Por ejemplo, de lo que sería para una receta, para un viaje. Estos son ideas que luego vas a poder hacer. Aquí te dice, pues, ideas de seguimientos, de trackers, y una idea de películas, que es muy chula, con palomitas. Y por último, un diccionario de bullet para que aprendas un poco esto. Luego al final pues tienes lo que es el bolsillo y pegatinas. Las pegatinas que te vienen son una hoja con un poco de variedad, un variado de cosillas, lados, tiempo. Te viene uno como con calendarios para que los pegues, de uno cada mes. No entiendo muy bien este mini calendario porque ya lo vas haciendo tú, pero bueno. Y aquí como títulos, separadores, que sinceramente estos separadores casi que te los escribes con boli porque son flechas. Y pues un poco se llaman títulos y flechas y tal. La parte de las pegatinas me parece un poco pobre. Sinceramente me parece muy pobre, muy para ser bullet journal, poca cosa. En acabado y tal, 17 euros la agenda, 16,95, 17 euros. Como bullet journal, pues deja un poco que desear. Porque el... Ya os he dicho, la goma para mi gusto está muy apretada, que no le puedes poner cosas. El color que han elegido el año pasado, bueno, sí, la que habían hecho antes era en un azul clarito. Este es un color crema que se ensucia con mirarlo. Los bordes tiene pinta de que se van a doblar. No sé si podéis llegar a apreciar que se levantan un poco los bordes, pero son súper finitos. Este tiene pinta de que cuando lo empieces a hacer se va a doblar. ¿Tienes cosas para hacer tú? Pues bueno, se supone que ahí puedes decorar cosas y tal. Si no te apetece escribir, tienes un montón de cuadritos para poner ideas. El de semana vista está preparado para que sábado y domingo no tengan mucho espacio en ninguna de las opciones que hay. Sí que tienes para poner notas y cosas, y importante y rico decorarlo. ¡Buf! Lo recomendaría, pues... Mira que me había gustado y me gustaba mucho la idea, y era como de, ah, mira, pues con esto no voy a poder, no tengo que hacer muchas cosas ni bajarme plantillas porque se puede coger aquí. Pero ahora que ya lo he visto y lo he analizado, no me termina de gustar. Por 17 euros, intento hacer una simulación de bullet journal, o me das un poco... Es que claro, el bullet journal es libertad, y lo que veo es que aquí está demasiado condensado todo, no te deja tanta libertad, no tienes tantas cosas que hacer. Marcador, pues nada más que me he acostumbrado a tener dos
dos cuerdas y entonces tener una, bueno, dos cuerdas, me entendéis, ¿no? Y al tener solo una, luego la parte, pues sí, que está bien que te expliquen un poco de qué va la cosa, pero también te quitan ahí, no tienes muchas cosas para colecciones. No es de mis favoritas, no pensaba guardarlo, pensaba intentar empezarlo en enero, porque dice la gente que los dibujos de cada mes que coinciden si esta agenda se empieza en enero. Se supone que el bullet journal, pues lo que tiene el bullet journal es que puedes empezar en el mes que quieres porque te lo haces tú. Y aquí, pues según he oído opiniones, que ya lo miraremos cuando hagamos una reseña más exhaustiva de todo esto, se supone que deberías empezar en enero para que te cuadren los dibujos. Está bien para la gente que no tiene mucha idea o que queremos hacer un bullet journal super mega bonito pero no sabemos dibujar. Está bien, pero no, hay cosas que no me terminan de ir. Ahora mismo, si ahora mismo me tuviera que quedar con una agenda de todas estas, estoy entre la de los monstruos y la de croqueta. Pero 19 euros me parece bastante. O sea, teniendo en cuenta, mira que en un principio esta pues me parecía que estaba bien y tal, pero uff. A pesar de que tiene cosas que no me terminan de gustar, bueno, claro, tiene pegatinas, pero la mitad de las pegatinas no las suelo usar. Me suelen de no representan mis cosas. De esta noche bailamos, yo no quiero bailar. La manía que tienen las agendas de poner contactos personales, ya no hacemos eso. Tiene para hacer ahorro, pues me puede servir. La parte de notas, es que de verdad, no sé si lo veis, pero es que odio estos cuadros, en serio. O sea, lo odio con toda mi alma. Este color así de cuadros, no, me recuerda mucho al cole. Esa parte está bien, lo de que te diga caro, pero es que era la otra la que tenía eso. Me acabo de dar cuenta que estuve mirando y hay cosas que tiene la agenda normal que no tiene esta. Quizá debería verme la agenda normal, porque en esta no tienes lo que es el humor de los días. En la agenda de Mr. Wonderful, la normal de toda la vida, la básica, digamos, tienes para poner cada día cuál es tu humor, y me parece guay llevar un control de humor, porque así intentamos no estar enfadados todo el rato. Es un poco más pequeña de lo que estoy acostumbrada. Me está gustando la idea de las anillas, pero no me termina de convencer. No me termina de convencer el precio. Me parece una agenda, o sea, ya estamos hablando de eso de 19 euros por agenda, 19 euros por una agenda, que sí, que te sirve para un año y te sale a un euro con algo al mes, ya. Pero es que son 19 euros de agenda, es que ya nos hemos pasado. Quizá en opciones más baratas estaría mejor, pero bueno, decidme vosotros. Así ya, para terminar, porque se me está haciendo un vídeo súper larguísimo. Decidme vosotros de estas agendas, ¿cuál es la que os gusta más? ¿Cuál os quedaríais? Yo, pues, tengo un tiempo para... Sí, estoy haciendo bullet journal, ya lo sé, pero últimamente el bullet journal lo hago un poco así con desgana, porque no me apunto muchas cosas, no sé si por lo que es verano o porque ahora mismo pues tampoco tengo mucho para apuntar, que debería apuntarme cosas, la verdad, pero no me estoy apuntando nada. Entonces la tengo un poco de es un bullet journal muy soso. Y entonces quería volver a tener esa fuente de inspiración y querer hacer cosas creativas. Y había pensado en una agenda de estas que a lo mejor me ayudaba. Pero es que no me terminan de convencer en sí. O sea, todas tienen algo que no me gusta. Decidme vosotros cuál elegiríais, si os gustan estas. Si os gusta cualquier otra agenda, vamos a intentar encontrar la agenda perfecta. Yo de momento sé que lo que necesito es que tengan goma, que no esté muy apretada por si acaso se me ocurre meter cosas. Necesito un bolsillo atrás, que esta no tiene, ¿no? Se me había olvidado. Esta no tiene. Pues eso, ahora que he aprendido, otro contra. Mira que me habías gustado mucho y yo estaba convencidita que me iba a quedar contigo, pero no tienes muchas cosas que me gustan. No sé, dejadme vosotros qué tipo de agenda queréis. Si os gusta esta agenda,
¿cuál me recomendáis? ¿Cuál pensáis que puede ser mi agenda ideal y que no sea muy cara? Y nada, que esto, que a pesar de que lo has enseñado, voy a hacer un vídeo de cada una de ellas, que la vais a ver en mi mesa tranquilamente, con buena luz, y vamos a ver, pues, por si acaso a vosotros os ayuda a elegir esto. Problemas del primer mundo: elegir la agenda. Y además es que son agendas escolares, que yo, pues sí, me viene agenda escolar por la parte de la universidad, más o menos. Pero yo, claro, como ya estoy en el mundo laboral, para mí las agendas escolares como que queda un poco... Soy más de agenda anual, así que no sé, quizá puedo aguantar, quizá puedo devolver esto. Me arriesgo a devolverlas y esperarme a enero a ver qué agendas traen a inicio de año. Y si me quedo sin ninguna, voy. Drama. Drama. Nada, que espero que os haya gustado. Ah, por cierto, hemos dicho que no teníamos pantalla final. Podéis suscribiros pinchando aquí, en mi carita, que se supone que tendría que estar aquí. O podéis ver un vídeo anterior aquí, o la lista de Bula y Una. Ya veré que os pongo aquí. Aquí hay algo, podéis verlo. Soy yo, haciendo más cosas. Y nada, que espero que os haya gustado esto de eligiendo agenda bullet journal o haciendo un análisis de todas las que hay. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo, hasta luego.